It's been a long season. But don't let this opportunity slip away. For some of you, this might be your only shot to call yourself champion. We are all in. All in! And go out there and bring out the best in each other. Have some fun playing the game we love. But let's impose our will and set the tone for the series tonight. This is our time. Our time. Muy buenas a todos, soy Air Chris y estamos aquí de nuevo con NBA 2K16 en modo mi carrera PlayStation 4. Estamos ya, chicos, en las finales de la NBA. Sí, sí, contra, estáis viendo bien, contra Detroit Pistons. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué iba a llegar a esta gente a la final de la NBA? Arrasando la conferencia este. Fíjate, tienen a Kerr, a Reggie Jackson, a Andre Drummond, a Terrence Jones, a Wesley Matthews, no sé, un equipo un poquito normalito, ¿no? Aaron Baines, Jody Mix, Stanley Johnson, Ersan Ilyasova, La Furia, Jeremy Lamb, Meyers Leonard, Jermaine O'Neal, ahí está el tío, Spencer Dinwiddie, no sé, un equipo normalito, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Kerr ese que tiene, pues ha sido rookie del año, así que seguramente ha sido la clave para que Detroit esté aquí en la final de la NBA, así que ojito, ¿eh, chicos? Ahí estamos, mata de dos manos. Hay que andarse con ojo porque, ya os digo, si Detroit se ha plantado en la final es por algo. O sea, si llegas a la final es que has hecho algo, tienes algo, y hay que tener cuidado con eso. Así que ojito, ¿eh? No hay que confiarse contra Detroit Pistons. Vamos, vamos. Ahí está, dos puntitos más. Hay que recordar que nosotros hemos arrasado a San Antonio, que recomiendo que hayáis visto, que veáis el último vídeo, el anterior, ¿vale? Para que veáis esa final contra San Antonio, que fue espectacular. Vamos ahí, ahí está. Mate. Quito porque hemos perdido 33-19, ahora 33-21. De momento Kerr, que ahí estáis viendo en el momento en pantalla, pues está saliendo. Ya empezó a entender un poquito por qué Detroit está aquí. Hagamos triple. 3-5-2-6. No hay que bajar los brazos. Hay que intentarlo hasta el final. Ahí estamos. Otro mate. Nos ponemos ya a 8. 8 puntitos de diferencia. Se vuelven a ir de 11. Vamos. Vamos. Triple. Ahí está. A 8 puntos de nuevo. Ahí va Kerr. Madre. Este hombre es imparable, ¿eh? Vamos. Vamos, ¿eh? Vamos, ese triple. Triple. Venga, nos ponemos ya 13 puntos. La verdad es que se está complicando demasiado el partido. Se está acabando el tiempo. Quedan 4:40 para que se acabe el partido. Tiempo muerto de Detroit. Nos ponemos a 11. Vamos. Hay que confiar hasta el final. Vamos. Ay, ¿por qué estoy pisando? Madre mía. Puede haber sido triple, pero no. Dos puntitos más. Vamos, a 9. Vamos, hay que Kevin Durant dentro. Ahí está. 5 asistencias consecutivas sin pérdida. Pero nada, este partido. Este primer partido, chicos, decepcionante. Esperemos en casa. Y fijaos cómo lo celebra Detroit, no es para menos. 6-5-5-3. Hemos perdido de 12 puntos. Así que ojito, ¿eh? Que Detroit está dando la sorpresa, la campanada. Y como ya he comentado antes, si está aquí es por algo. Así que ya nos hemos llevado la primera en la frente. 1-0 para ellos, 0-1 en realidad para nosotros, así que hoy toca ganar en casa. No puedo perder dos partidos en casa porque si no, entonces la final se complicaría demasiado, prácticamente ya muy difícil de ganar. Vamos, hay que empatar la serie. 9-6 de momento, ponemos de 3, ahí está, 3-3-3, empata 9. Vamos a ir, Robinson, Thomas Robinson, este solo, ese tirito en suspensión que entra. Empate 16, vamos. Vamos ganando de 3. Falta 50 segundos para que se acabe la primera parte. Ahí está Russell Westbrook. Vamos. 25 segundos para que se acabe. Se la pasamos a Westbrook. Y otra asistencia para mí. Otra canasta para Westbrook. Venga, contra rápida. Estamos ya en la segunda parte. Y ahí está mate. Comenzamos la segunda parte con esta intensidad. Ahí está. Mate una mano. 35-30. Ahí estamos. Ahí, 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 ahí.
Vamos, Stanley Johnson, ¿qué pasa, amigo? Ahí está, 38-34. Vamos ahí, madre mía, el paseñito que me he encontrado. Máxima intensidad, máxima potencia. Hay que darlo todo en cancha. No podemos permitirnos el lujo de perder de nuevo. Ahí estamos. 3-3-3-play. 4-3-3-9. Otro pasillito. Ahí estamos. Mate. Delante de Andre Drummond. ¿Qué pasa, amigo? Madre mía, me como la cámara. 4-5-4-1. Ahí está la liup para Thomas Robinson. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Esto es la final. 4-7-4-1. Estamos en el Game 2 de las finales. Segundo partido. Quedan 5 segundos para que se acabe. Ahí está el tercer cuarto. Y ya ganamos de 8. Vamos, el último cuarto. Buen bloqueo de Serge Ibaka. Vamos ahí. Conexión hispano con Goleña. Vamos ahí, Serge, otra vez. Y triple de Serge Ibaka. Ganamos de 1. Falta de 38 segundos. Russell Westbrook. Ahí está, madre mía, Thomas uno, falta personal de Terrence Jones. Qué importante, qué momento para conseguir un 2+1 como este. Increíble, así completamos el 2+1, que nos daría una gran ventaja. Ahí está, 6-2, 5-8, ganamos de 4. Y ellos han anotado, ahora quedan 12 segundos para que se acabe el partido. Puede ser esta última posesión, pero luego hay margen de 3 segundos con el error de posesión. Así que hay que anotar. ¡Vamos, Westbrook! Y bueno, 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 saca petróleo, tiros libres. Ojito, porque anota el primero y se anota el segundo y esto ya está hecho. Si anota el segundo, esto ya está hecho. ¡Vamos, Westbrook! ¡Dentro! Se la va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Ahí está el triple que se va a salir. Ahí está. 64-60. Ganamos el partido, el Game 2. Empatamos la serie a 1. Nos vamos a Detroit. ¡Vamos! Bueno, ya estamos en Detroit. Y no os voy a engañar. Bueno, se me ha pasado darle el botón de grabar. Y toda la primera parte no la he grabado, pero esto que estáis viendo lo tengo gracias a que la Play, bueno, pues te graba un cuarto de hora de partida. Menos mal, porque si no hubieras perdido toda la primera parte del partido. Fallo mío, mea culpa, pero bueno, por lo menos vais a ver esta primera parte, pues con el primer cuarto casi finalizado. No puedo rescatar esos primeros minutos, pero bueno, no habéis perdido mucho. Y ahí está, 30-20. Empezamos con la misma intensidad que en el segundo partido. Estamos en el tercer partido, Game 3 en Detroit. Y de momento 32-22. Ganamos de 10 puntitos ya con ese mate. Vamos. Queda 1-20 para que saca. Madre mía, qué matazo. Qué matazo. Sin duda, de momento, el mate de las finales. Fijad dónde pongo la cabeza. Pero madre mía. 42-34, buen bloqueo ahí de Enes Kanter. Vamos, métete, amigo, no hacen nada. Bueno, pues, no sé, es que a veces que se quedan un poquito los compañeros, un poquito ahí, que no saben qué hacer. ¡Triple! ¡Vamos! Si no saben qué hacer mis compañeros, me la juego yo. Ahí está, triplazo. Ese movimiento característico de Russell Westbrook para celebrar. Vamos, ese bloqueo de Serge Ibaka. Se acaba la posesión, madre mía, qué huecazo acabo de encontrar. ¡Triple! 48 puntos ya. Los Oklahoma City Thunder en Detroit, 36 que tienen los Pistons. Corremos a la contra. Estoy solo ahí pisando, madre mía. Y estoy on fire. 50-36, tenemos que aprovechar esto. Vamos, otra vez, mismo sitio, esta vez sí, de 3. ¡Triple! 17 puntos de diferencia. Ebaquer, que hoy no le entra nada. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué taponazo le acabo de hacer a Andre Drummond! Corremos a la contra, me paro. ¡Fire! ¡Triple! ¡Oh! 8 de 12 en triples hoy. ¡Qué porcentaje de acierto! Y quedan 28 segundos para que se acabe el partido. 7-1-5-8, esto está sentenciadísimo ya en el banquillo. Y conseguimos una victoria importantísima. Recuperamos el factor cancha.
y ponemos la serie 2-1, chavales. Espero que os haya gustado el partido. Lo dejamos por aquí ya, que llevamos 3 partidos de esta final de la NBA. Está siendo difícil, muy intensa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chavales.